Y todos los días, bueno, yo abría los libros y los acomodaba y soñaba con que iban a estar mis libros ahí. Y bueno, un día me fijo que había una editorial que era Los Cuatro Vientos, que estaba. Yo le había propuesto a la empresa si podía meter mis libros, pero me dieron un montón de vueltas como diciendo no, que tenía que entrar por una distribuidora, por un sello editorial, todos mis libros eran independientes, o que tenía que tener, no sé, ingresos brutos, un montón de cosas. Entonces, vi que estaba a Los Cuatro Vientos, llamé a Los Cuatro Vientos, me parece que eran una gente copada, me dijeron que me distribuían gratis, así que bueno, pagaba la edición y fue la primera vez que después de muchos años de estar publicando, ya empezaron en el 95, estuve en 2004, dije bueno, vamos a publicar con Los Cuatro Vientos. Fue una muy buena experiencia porque como tenía los libros en la librería y a nosotros nos decían que teníamos que vaya el primer día, con toda esta cuestión de la McDonaldización de la cultura y de la sociedad, uno cuando vende en cualquier lugar, cualquier producto que vende, siempre como que para que el ticket se maximice tiene que tener un producto más. Entonces, por ejemplo, vendíamos tarjetas navideñas en mediados de año, o qué sé yo, libros de... Me acuerdo que el primer libro que lo vendía así como pan caliente era el libro del padre Grassi, que todavía se llamaba Felices los Niños, que era un libro que escribían varios, que no sé si no estaba Sasturain, que todavía no quiso venir a la presentación de Isidro Blay, que habían varios escritores buenos, conocidos, no sé si buenos. Y bueno, entonces siempre para maximizar el ticket vendía eso. Un día pasó lo de los chicos, que Felices los Niños, se le fue la mano de la felicidad al viejo padre Grassi, empezó a vender un libro de Borges, ¿cierto? Tarjetas. Entonces, bueno, cuando entré con el libro este, empecé a vender mi libro. Y bueno, y vendí toda la edición, o sea, vendiendo así como que vende papa frita a grande al combo, ¿no? Y bueno, y entre ellas tuve mucha gente a la que vendí el libro. Y bueno, yo me acuerdo una Navidad, haber vendido 50, 60 ejemplares en 2 días. Y bueno, dije, bueno, seguramente mi libro está en muchos arbolitos. Y en uno de los arbolitos que estuvo en el de mi querido Gustavo Cerati, que me compró ahí el libro en la caja, así que bueno. Un libro que me dio muchas alegrías. Y que después, bueno, el año pasado ya no estaba más, no lo teníamos publicado, lo teníamos ahí en Fuerza Íntima. Y hablando con Juan Carlos Chicolera, que es el papá de Matías Chicolera, que es el que hace la revista esta, la Anónima, me dijo, che, ¿por qué no sacamos? Hicimos una tiradita muy chiquitita, era así de... como para tener una tiradita chiquitita del libro, la madre. Sin aire. Y en un último suspiro diga, o tan solo lo piense, valió la pena. Fue una buena vida. Quererte, sin más motivo aparente que el hecho de tenerte a mi lado, acompañando, transformando mi presente. Y si me imagino sin tiempo, más allá de esta barrera de cuerpo, quererte después del último latido y mientras dure un supuesto viaje por los cielos. Y una vez que se complete el reencarne, o ya me sienta a mis anchas en mi nuevo estrato celeste, quererte por la simple razón de haberle dado a mi corazón la oportunidad de que junto al tuyo se eleve. Y una vez así, sin cuerpo presente ni residuos terrestres, amarnos hasta que la tierra, cansada de tantas vueltas a las fauces del sol, mansamente. A finales de los 90 y había estado colgado mucho tiempo y después, bueno, recién en 2004 lo saqué. En esa época, un momento bastante complicado porque yo tenía 20 años y me iniciaba en el mercado laboral y justamente fue la peor época del neoliberalismo más salvaje, donde no había trabajo de nada. Y bueno, ya de paso me quedaba solo. Entonces, bueno, escribí este poema que se llama El día que Eva hizo abandono del paraíso. Lo que más le costó fue hacerse la idea de que el sueño por fin había acabado. Pero una vez pasado este primer dolor, ese abrupto despertar acariciando la ausencia en la almohada contigua, lo siguiente sería simplemente levantarse. Qué ancho es el infierno. Meditó sorprendido mientras intentaba incorporarse en la cama, explorando dónde habían quedado las ojotas. Una fracción de luz iluminó un sucio reloj colgado en la pared con las agujas clavadas en las 12 del mediodía y supuso al verlo que ya era tiempo.
a tientas, recorrió el Cuchitril, atestado de colillas desparramadas y botellas rotas, entremezcladas con medias sucias, platos sin lavar, tazas con café helado y viejas canciones de amor escritas en servilletas. Todo, absolutamente todo, nadando en la atmósfera viciosa de esas cuatro paredes impregnadas de humo rancio. Se acercó a una vejentada cómoda, donde solía guardar cosas en desuso, y tras un breve esfuerzo, el primer pajón accedió. Parecía raro que las polillas no le hayan destruido aquel indecoroso saco marrón. Atinó a sonreír, mirando en el espejo cómo le quedaba encima de la vieja hoja de parra, pero trató de no detenerse en detalles. Pesadamente se vistió, se afeitó, se hizo la cola del pelo engominado y sin preocuparse en desayunar siquiera un resto de manzana del día anterior, salió a la calle lo más pronto posible. Sabía que no sería fácil sin dinero, sobre todo en aquel entonces que en el paraíso había cambiado la administración y hasta el pasto estaba privatizado. Se acercó hasta la avenida principal y comenzó a recorrerla, deteniéndose en cada vidriera, a ver si por casualidad alguien buscaba algún empleado resignado que no exigiera demasiado como pago supernal. Así, el primer día transcurrió sin mayores altibajos. Adán volvió a su casa y se acostó solo nuevamente. Repitió esta secuencia algunos días más, hasta que una mañana el teléfono sonó para avisarle que había conseguido trabajo como encargado de limpieza de un supermercado. Y ahí se quedó, sin protestar, esperando que a Dios se le ocurra mandar un ángel a que expulse su soledad pecaminosa del paraíso. Sin embargo, esto no ocurrió. Adán, venido a menos, simplemente se dedicó a dejar que los años transcurran, trayendo como único corolario una vejez sin más anécdota que un recuerdo claro de cómo amaneció cada uno de los días en el paraíso, rebotándole en la mente, repitiéndose en cada ocasión la vieja frase que hiló aquella primera mañana: que ancho es el infierno, al acariciar entre melancólico e irónico el lugar de la almohada que antiguamente había ocupado la mágica cabeza. Este, con los pies en la tierra. Esto va a ser así, hasta el último día. No nos vamos a morir de hambre. De una manera u otra, algún plato siempre estará servido sobre alguna mesa. Pero estate seguro que más de una noche pasaremos frío. Esto va a ser así hasta el último día. Aunque eso no quiere decir que no está más permitido soñar. Todo lo contrario. Abortar una ilusión es dormir en la avenida. Pero siempre tener en cuenta los pies. Caminan sobre la tierra. Esto va a ser así, hasta el último día. Va a estallar una guerra que después acabará y empezará otra. Van a estar de paro los hospitales, van a hacer huelga las iglesias y los bares cuando se quede sin Dios el almanaque. También va a estar de franco el aburrimiento. Va a sonreír la primavera, va a saber dulzón el vinagre. Reinará la alegría por unos días, llorarán de júbilo las manos abiertas. Esto va a ser así. Hasta el último día. El amor va a ser un desquiciado. La paz por fin no va a tener solamente un mensajero tan anciano como el Papa, sino que todo lo contrario. Van a haber guardias de solidarios, van a juntarse los solitarios y Cupido, por una sola vez, se vestirá de ser humano. Esto va a ser así hasta el último día. Por eso que no te sorprenda si el amor deja secuela de posguerra, si la paz se vuelve suegra y con ruleros, si Cupido consigue laburo en el matadero. Va a tener color gris el mediodía. Sobre el pan de cada día van a juntarse las hormigas y habrá un asalto en cada esquina de la soledad. Esto va a ser así hasta el último día. La vida se mostrará incoherente y descabellada, loca, amante del fracaso y del delirio, ofreciéndonos a cada instante una copa de su vino para que saboreemos qué buenas uvas se cultivan en el paraíso del que vivimos, esa quintita pequeña y redonda, donde el infierno no es lo suficientemente chico ni lo eternamente abrumador y no se hace esperar para la otra vida, sino que empieza, se desarrolla y termina en el guión que media entre la fecha del comienzo y la de partida, que en grande y con trazo pomposo
tallarán sobre la lápida que adorne la parcela de tierra que cubra a nuestro cajón.